Irán Castillo compartió cómo sigue su hija luego de que se rumorara que tuvo que llevarla al especialista para tratar su problema de ansiedad provocado al ver las escenas de acción que realizó para un proyecto. Pero es que eso no, o sea, creo que me hicieron una entrevista y entonces alguna vez dije que sí, me vio en la tele y había una escena de acción y como que se sacó de onda y ya pusieron que el se trauma sacó de onda, total, pero ya el sanso que el trauma, de onda. Que no sé qué tanto ¿qué empecé a ver. Tu hija? Va a cumplir 7. ¡Ay, qué padre! Sí. Entonces, pues, no es para tanto. Es que luego ustedes le echan mucha crema a los tacos. Y hablando de hijos, Irán, quien tuvo como invitada de lujo a Tatiana por sus 25 años de carrera, durante su presentación en la obra El lápiz de Sebastián, dejó ver que muere por tener otro bebé en brazos. Sin embargo, hay una razón que se lo impide. Pues, de repente sí se me antoja, pero de repente no. Ay, es que volver a empezar con todo, ¿no? Pero de que me encantan los bebés, sí, siempre he babeado por los bebés y todo, pero bueno, no sé, vamos a ver qué fluye. La más entusiasmada en que la actriz se convierte en madre por segunda ocasión es su hija Irka, tan es así que le pide que adopte. Ay, sí, todo el tiempo quiere un hermanito, le digo, pero ya vas a tener 7 años y ya tú vas a estar muy grande. Me dice, pues adopta uno de mi edad. Me dice que adopte. Fíjate que no, o sea, sí lo podría hacer, pero ahorita se me complica. Y aunque la idea de adoptar se encuentra dentro de sus opciones, la también cantante nos dijo qué es lo que la detiene. Sería cuestión de realmente analizarlo bien y también de vibrarlo bien, ¿no? En mi corazón, si es posible o no. Pero bueno, ahorita la verdad es que no lo tengo contemplado. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.